Buenos días, hombrecito. ¿Despertaste, preciosura? Mi amor, pero qué precioso. Voy a comerte, dulzura. Así es, ¿qué haces aquí con este frío? Apenas te acaba de bajar la fiebre. Extraño estar al aire libre. Me duelen los huesos por estar acostada tanto tiempo. Pero aún no te recuperas por completo. Esperemos a que llegue el doctor y le preguntamos. Mira, te traje huevos frescos. Los haré revueltos. El té está casi listo, así que ven. Entra. Eres una buena persona. Tú y Marianne han cuidado muy bien de mí. Y a mi hijo también. Realmente no sé cómo agradecerles. Desayuna primero, luego pensaremos en algo. Casi no has comido. No te dije nada porque estabas enferma, pero tienes que comer bien. Vamos. ¿Qué vamos a hacer con ustedes dos? Iré a dar un paseo. ¿Ilias? Ilias, vamos a hablar. ¿De qué diablos? Vamos a hablar. Tú no puedes hablar, ni oír, ni entender absolutamente nada. Hasta que eches a esa mujer de tu casa, no quiero hablar contigo. Te dejé hacer el ridículo una vez. ¿Viste cómo terminó? Estás equivocado. Aisha me ama. Sí, claro. Por supuesto. Por eso es que se la pasa con hombres en restaurantes solitarios, ¿no? Me voy. Ese imbécil. Ese imbécil lo obligó a ir allá. Le suplicó por todo el camino. Le dijo que me amaba, que estaba enamorada de mí. ¡Él no la dejaba ir! Mira, no soy nadie para darte consejos, pero... Escucha, todas las mujeres son iguales. Unas cuantas mentiras, algo de coquetería y nos engañan. ¡Abre los ojos, hermano! Déjame decirte algo para que lo entiendas. ¿Sabes dónde ha estado Asie? ¿Encontraron Asie? ¿Dónde? Sí, la encontraron. Estaba donde el señor Sensit. ¿Ahora entiendes lo que te digo? ¿En casa de Sensit? ¿Qué hace así con Sensit? La familia de esta chica no la ha llamado en este tiempo, señor Sensit. ¿La esconden de su padre o qué? No entiendo qué ocurre. El bajatín que conozco hubiera venido apenas enterara. Sería justicia. Ella apenas comienza a tener paz. Este lugar es bueno para ella. Claro. Usted tiene muchos problemas, señor Sensit. ¿Le aviso o no? No tengo tantos problemas, tranquila. Y mira, Memo, él está feliz aquí. Todos hablarán de nuevo si él se va. Lo sé, así debe decidir sola. No le digas a nadie sin preguntarle, ¿de acuerdo? Si Bajatín sabe que ella ha estado aquí todo este tiempo, nos culpará de todo. No tiene ni idea, el pobre.